Notas Sueltas es la ventana informal de expresión y desahogo personal de Pepe Bas, donde se habla de cualquier tema que le apasiona o que le inquiete, desde la familia, su fe cristiana, temas éticos, la música y la educación, hasta la política, tecnología y finanzas personales, sin pretender proyectarse como un experto o erudito en los temas. Notas Sueltas. Pues en la epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículos de 9 al 11, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Me llama la atención, como lo dice en la versión de la English Standard Version, en inglés, obviamente. Y lo dice de esta manera. Dice: es mi oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento. ¿Okay? O sea, no se limita a la parte del conocimiento, sino que lo que en el término de la ciencia, sino que habla del conocimiento y discernimiento. Y yo quisiera, la petición de oración es básicamente que el amor abunde en todo conocimiento, en toda ciencia, todo discernimiento, llevando frutos de justicia por medio de Jesucristo para gloria y alabanza a Dios. Entonces, la petición de oración que está haciendo Pablo aquí es que el amor fluya, que el amor entre los hermanos sea auténtico, pero al mismo tiempo en lo que tiene que ver que abunde el amor y abunde en todo el conocimiento y abunde en todo lo que es discernimiento. ¿Por qué es importante esas tres cosas? Primero, el amor. Tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si no tienes amor, el amor es lo que va a convencer y a persuadir. La palabra dice en 2 Corintios que el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos obliga. ¿Nos obliga a qué? Por causa de que por el pecado de uno, muchos pecaron, ¿verdad? Todos pecaron. Pero por la muerte de Jesús es que nos lleva la reconciliación con Dios. Entonces eso nos lleva, el apóstol Pablo en 2 Corintios lo lleva a que por causa del amor de Cristo nos obliga a nosotros a ser ministros, a ejercer ese ministerio que nos ha sido dado, que es el ministerio de la reconciliación. Pero todo parte por el amor, no parte de la parte cognoscitiva. Ahora bien, el amor solamente no es suficiente. Es importante el conocimiento de Dios, el conocimiento y el entendimiento del plan, el propósito de Dios. Y entonces, ¿por qué? Porque estamos viviendo unos tiempos que la revolución de que viva el amor, no importa en qué manera se exprese el amor, ¿verdad? En los tiempos de una gran liberalidad de manera, pero el amor sin el conocimiento te puede extraviar severamente. Y entonces dice discernimiento. El discernimiento es el don de Dios que por medio de su Santo Espíritu Él nos imparte a todos nosotros para que a la luz de la palabra nosotros podamos distinguir la luz de las tinieblas, lo precioso de lo vil, lo que es correcto y lo que es errado. Y eso es discernimiento. ¿Y para qué? ¿A qué nos lleva eso? Porque con el don de discernimiento
nosotros podemos, en el conocimiento de quién Dios es y en la abundancia del amor, podemos traer corrección a aquella persona que haya dicho algo que no es correcto. Cuando venimos hablando en las últimas semanas acerca de la importancia de una cosmovisión, de una visión del mundo alineada con Dios, alineada con las Sagradas Escrituras, realmente eso se resume en este pasaje aquí. La oración de Pablo es que estén llenos del amor en abundancia y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, esas tres juntos ahí, en todo entendimiento, en todo discernimiento, que estén juntos, agarrados de la mano. Pero hay un propósito para que aprobéis lo que es mejor. Eso lo estoy leyendo de la Biblia, Reina Valera 60, pero ahora voy a ver lo que dice la nueva Biblia de las Américas, que dice, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Cuando tú estás lleno del conocimiento verdadero y en todo discernimiento, tú puedes entonces en amor poder escoger lo mejor, examinarlo todo, retener lo bueno, escoger lo mejor. Y todo sea en aras de la pureza y la irreprensibilidad delante del Señor para el día de Cristo. Y eso se traduce en que vamos a llevar fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo. Vamos a dar fruto, va a haber fruto de la justicia que es en Cristo Jesús, no de nuestra propia justicia. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia, pero en Cristo Jesús Él es justo, Él es verdadero, Él es realmente en Él, cuando hemos nacido de nuevo, somos revestidos de la justicia de Dios. Y entonces termina todo para gloria y alabanza de Dios. ¿Quién termina siendo glorificado? Dios. ¿Para quién es la gloria en todo tiempo? Para Dios. A Él sea la gloria por siempre. Es importante que examinemos esto a la luz de esa petición de que seamos llenos del amor, del conocimiento y del discernimiento. La iglesia del Señor necesita mostrar madurez en esas tres áreas. Nosotros debemos amar incondicionalmente, amar ese amor que se extiende, ese amor que no busca lo suyo, pero también la iglesia necesita ser llena del conocimiento de Dios. La iglesia necesita llenarse de Dios. La iglesia necesita, a la luz de la palabra, llenarse, devorar la palabra de Dios. Las otras noches yo les compartí mi testimonio personal y una de las cosas que a mí me pasó fue que durante ese tiempo de crisis en mi vida, ¿verdad? Pues yo abandoné la lectura de las Escrituras y la reemplacé por libros de autoayuda. Pues, ¿qué sucede? Que esos libros de autoayuda te dan unas técnicas y unos pasos a seguir que son totalmente contrariados al carácter de Dios. Y resulta que cuando Dios en su infinita misericordia me liberó de todo ese mundo, ¿verdad? Y utilizó circunstancias muy, muy, muy difíciles y muy dolorosas que hasta el día de hoy recordar detalles pues todavía me afecta emocionalmente, ¿verdad? Porque fue algo muy grande. Yo me estuve sometiendo a un tipo de consejería y rendición de cuentas con un pastor, colega, amigo nuestro. Lo primero que me dijo es, tú lo que tienes que hacer es, en estos próximos meses, devorar las Escrituras. Devorarte las Escrituras totalmente, devorarte la palabra de Dios. Llenarte de la palabra de Dios, porque ahí es donde Dios te va a empezar a liberar. ¿Tú sabes qué? Y eso mismo hice.
empecé a leer la Biblia, pero la empecé a leer, no leerla como si fuera un libro más, porque la Biblia no es un libro más. La Biblia es vida. La palabra de Dios es vida. Contiene la vida, la revelación de Dios en manera escrita. Y cuando tú la lees, por eso que te decía el domingo, si tú no la entiendes, sigue leyendo, sigue leyendo, sigue leyendo, sigue leyendo. Y la misma palabra te va a vivificar. La misma palabra va a crear vida. La misma palabra te va a saciar. La misma palabra va a crear en ti un hambre y sed que solamente la palabra de Dios puede hacer. Y eso es obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ocurre? Eso fue lo que trajo liberación a mi vida totalmente. Y eso, pero trajo liberación hasta el punto de que trajo un compromiso aún más fuerte, porque ya yo sabía la magnitud de la envergadura de lo que yo me estaba metiendo, pero sabía, entendía más la magnitud de la envergadura de lo que es el valor de la salvación y el valor del glorioso evangelio a nuestras vidas. Y yo hablo con tanto énfasis porque en realidad es algo que cambió y marcó mi vida para siempre. Al punto de que no todo mi entorno está contento con eso, porque ahora yo soy fanático y todas esas cosas, ¿verdad? Y yo soy muy radical y yo, todas esas cosas, ¿ven? Pero claro, cuando tú bailas a un ritmo diferente de las demás personas en la familia que no conocen al Señor, pues va a haber contrariedad, va a haber hostilidad. Y eso es normal, eso es de esperarse. Pero ya que, y no te debes sorprender, pero debes saber que el estar lleno del amor de Dios te permite a ti orar por tu enemigo, orar por tu adversario, orar por aquel que haya pecado por ti, contra ti. El conocimiento de Dios te da la certidumbre de que tú estás conociendo lo correctamente. Y te está llenando, alimentando tu mente y de aquí se pasa a tu corazón de lo correcto. Y el discernimiento te da la facultad de tu poder distinguir, poder examinar las cosas y poder tomar una postura en favor de Dios. Eso es discernimiento. La iglesia necesita urgentemente ser lleno del Espíritu Santo, y un don que es de suma importancia, de la cual mucho sector de la iglesia carece, es el don de discernimiento. La iglesia necesita discernimiento. La iglesia necesita saber poder distinguir lo precioso de lo vil. La iglesia necesita entonces escoger lo que es lo mejor, lo que da gloria y honra a Cristo Jesús. Y por último, en ese mismo sentir, podemos entonces, en ese contexto, en ese marco del amor, del conocimiento y del discernimiento, podemos entonces meditar en todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable, porque todas esas virtudes que merecen elogio y merecen nuestra consideración son atributos de Dios. Dios es verdadero, Dios es digno, Dios es justo, Dios es puro, Dios es amable, Dios es honorable. Y eso está en Filipenses 4:8, un par de páginas más adelante, ¿verdad? Filipenses 4:8. Y así que en base a eso, meditemos en el marco de lo que es ser llenos del amor en abundancia, ser llenos del conocimiento, la ciencia, y ser llenos de discernimiento. Oremos. Señor, en esta noche clamamos a ti en acción de gracias por quien tú eres, en acción de gracias por la obra que tú llevaste una vez a cabo en la cruz del Calvario. Y en esta noche clamamos a ti para que seamos llenos del amor tuyo, ese amor que
que no busca lo suyo, sino que es desprendido de uno mismo, que no es egoísta, sino que busca aquello que es amar incondicionalmente a la otra persona, a nuestro prójimo. Y todo eso porque el amor tuyo es puro. El amor tuyo, ágape. Oh Señor, que podamos ser esa fuente del amor, que podamos ser que el amor tuyo fluya a través de nosotros, Señor, porque tú eres la fuente de ese amor, Señor. Oh Señor, que de nosotros brote ese amor. Llénanos de tu conocimiento. Llénanos de todo lo que es tuyo, Señor. Señor, para que así podamos discernir, así podamos escoger lo que es puro, lo que es santo, lo que da gloria y honra a ti, Señor. Señor, que para que podamos ver con tus ojos, Señor, porque nuestra visión es tan limitada, pero tu visión es, tú tienes el cuadro completo, Señor. Tú puedes verlo todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos por cada familia aquí representada y te pedimos que tú seas bendiciéndoles a cada uno. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.